Buenas tardes. Hoy quiero interpretar para ustedes una pieza que he arreglado para guitarra, original para flauta y orquesta de cuerdas, que es la Badinegui. También se conocía con el nombre de Badinage, de Johann Sebastian Bach. Junto con el típico Grand Vals de Tárrega para el Nokia, formó parte del repertorio de politonos, de tonos de llamada para los primeros teléfonos móviles. Es una danza barroca que viene del verbo badiner, que en francés significa bromear, lo que quiere decir que esta danza es como un juego, es como una broma, como algo alegre, vivo. Esto ya nos hace imaginarnos el baile. Y se incorporó a la suite, que era un conjunto de danzas en el barroco. Si queréis saber más sobre las danzas de la suite, os cuento en mi vídeo tocando el preludio de la suite número 1 para chelo de Bach y en otros de mis vídeos tocando danzas barrocas. Como os cuento, se incorporó a la suite barroca y entonces llegó Johann Sebastian Bach, el rey del barroco, y le dio la vuelta a la danza, hizo virguería. Comienza en Anacrusa, pero tienes una sensación constante de que vas cazando el tiempo y vas jugando con motivos que saltan diferentes intervalos, por ejemplo, el comienzo. Y a pesar de que tiene un carácter juguetón, tiene un toque melancólico. Si quieres aprender a tocar mi arreglo, puedes adquirirlo en mi página web paolohermosin.com con partituras, tablaturas, mis digitaciones para que el aprendizaje sea muy sencillo y visual. Y espero que te guste este vídeo. Si es así, puedes darme gusta, coméntame, suscríbete, comparte el link de YouTube con tus amigos y muchísimas gracias por verlo.